Bueno, pues aquí estamos nuevamente transmitiéndole y llevándole los aconteceres cotidianos desde Zombete, Zacatecas, México. La gente nos decía, bueno, Chago, ¿por qué no andas nosotros en municipios? Pues también sigue sacando lo de Sombrerete. Perfecto, le dije. Y aquí estamos en relación a los bolardos. Estos son bolardos, los cuales todos los que estaban sobre la avenida Hidalgo, pues ya solamente son fantasía. Unos están chuecos, otros están quebrados, muchos de ellos ya no aparecen. Pero vea, la sociedad sombretense, un ciudadano, un empresario, por cierto, ha metido una iniciativa. No, nada más, dijo, no, nada más es el criticar, dijo, vamos a ayudar, vamos a hacer, vamos a reconstruir un sombrerete que lo tenemos prácticamente en el abandono. Y son los bolardos que muchas veces se cobraron, muchas veces no se cobraron, no sabemos, pero él está haciendo bolardos. Y me encuentro aquí nada más ni nada menos con el arquitecto Gerardo Castrejón. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, buenas tardes, Chavo. Un saludo a toda tu audiencia y un saludo a ti. Gracias por venir a visitarnos. La iniciativa de hacer volardos, ¿quién te está ayudando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo tú solo por iniciativa propia? Platícanos. Mira, yo pertenezco a un grupo de ciclistas de MTB, de ciclismo de montaña. Nosotros estamos interesados en que esa área del ciclismo, de la ciclovía, no se pierda. Hace algunos años se bajó ese proyecto por parte de Pueblos Mágicos y bueno, el centro histórico pues quedó muy bonito, ¿va? Y esa área de ciclistas es un área que hoy en día todas las normativas marcan que en las ciudades debe de haber esa área. Así como hay banquetas para el peatón, debe haber áreas de ciclovías para los ciclistas. Desgraciadamente, durante esta administración se han perdido, los chocan los carros, los tumban. Por ahí se escucha que algunos comerciantes les estorban y pues, golpe a golpe los van tumbando, ¿verdad? Y lo más triste es que no han hecho nada las autoridades por volverlos a colocar. Entonces se está perdiendo esa área. Si tú pasas por ahí, siempre hay carros estacionados en esa área de ciclistas. Y es lamentable, ¿no? Porque es un área que pues, se ha hecho mucho para tenerla, como para perder en un instante. Entonces, bueno, yo dentro de todas las críticas que he hecho a esta administración, dije, bueno, pues basta de críticas y vamos haciendo algo, ¿no? Yo mismo he hecho estos volardos con mis manos. Ya tengo años que no trabajo, mira, hasta las traigo todas callosas de donde. Y bien, Hasta las traigo todas callosas de donde, bueno, cuando fui niño, cuando fui joven, mi papá fue albañil y bueno, pues nos dedicábamos a hacer lápidas y lavaderos y todo ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, pues me voy a entretener, los voy a donar unos 30, 40 volardos. Un volardo de estos, cuando los compran, si ahorita los compra el municipio, andan alrededor de 3 mil pesos, si los compran ellos. Colocarlos, bueno, pues sería mucho más costoso porque hay que anclarlos desde más o menos 1 metro de profundidad. Hay que meterle una estructura para que ya no los golpeen, o que los golpeen, pero que no los tumben tan fáciles, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, pues voy a hacer los volardos y los vamos y los ponemos, ¿verdad? Con eso contribuimos un poco a la sociedad. ¿quién te ayudó? ¿Es todo el material tú lo has colocado para el molde? ¿Tú lo mandaste a hacer? Platícanos. Mira, los moldes por ahí hay un muchacho que se llama Hugo Rodríguez, que él originalmente los hizo varios hace unos 8 o 9 años cuando hice el proyecto y le sobraron dos moldes. Supe que él tenía dos moldes, fui, lo busqué y bueno, pues casi me lo regaló, me los dio bien baratos, casi casi fue un regalo de Hugo Rodríguez. Y ya, pues me los traje y vi de qué estaban hechos los materiales. Entonces fui a Durango, a Vicente Guerrero, fui por el granito blanco, granito negro, que es lo que lleva para que puedan lucir tal cual están. El molde es el mismo con el que son los originales, pues. Entonces sí, yo aquí he estado, mira, aquí está mi mezcla batida, aquí es Ahí, y donde ahí está, mire, ahí está donde se entretiene Gera, arquitecto. Mire, pues él en sus ratos de ocio, ratos de hacer nada, se pone a hacer algo productivo. Gera, ¿no los muestras más o menos cuánto te llevas en hacerlo este Mira, volardo? este volardo todo les falta terminar, ¿eh? Les falta darles una lijada y luego untarles un tipo de barniz especial para que brillen, para que se vean bonitos, ¿va? Ahorita está opaco, le falta una talladita. Ajá.
Pero, ¿y el centro son huecos así? Sí, mira, la idea es que este 70 centímetros que mide el bolardo, la idea es donde están puestos que se descargue más o menos un metro de profundidad. Entonces, cuando se cuelen, que agarre el metro de profundidad, más aparte estos centímetros, estos 70 centímetros. ¿Colado? Llevaría un metro 70. ¿De varilla? ¿Le metes varilla ahí o un fierro? No, le voy a meter unos PTRs, acá tengo unos PTRs gruesos. La idea es ya que si le pegan no le pase nada, si acaso pues que lo quebren, ¿verdad? Pero para que lo quebren necesitan chocar muy, muy, muy fuerte. Pero si lo golpetean, ya con todo eso que va a estar anclado ya, la idea es que no se caiga, que no lo tumben ya. Que no lo tumben. Y de trabajo, pues mira, más o menos, yo tengo dos moldes, son dos. Aquí están los moldes. Ese es el molde. De trabajo más o menos te llevas como unas 8 horas diarias en sacar dos bolardos. ¿8 horas diarias? Sí, es que hay que armarlos, y luego hay que colarlos, y luego los que sacas hay que tallarlos, hay que pulirlos con lijas para poderle sacar el grano. Ajá. El martillado este, el grano, ¿verdad? Entonces sí, más o menos cada dos bolardos son 8 horas. Pero lo interesante no es hacerlos, lo interesante va a ser ponerlos. Ponerlos. Porque hay que escarbar allá más de un metro allá en la piedra. Y todos los de MTBX son ciclistas. Son ciclistas. Estamos ¿Cuántos son más o menos los ciclistas de tu grupo? Mira, yo pertenezco a ese grupo, hace un año me invitaron. Es un grupo muy numeroso, han de ser arriba de 100. De 100 muchachos los que andan ahí en los bicis. Yo soy integrante, yo me invitaron hace un año y pues ahí me divierto con ellos en las bicicletas. Ahí te entretienen. Hay chavos muy competitivos ahí, ni para qué. Yo nomás voy a por salud, ¿verdad? Pero ellos sí, hay varios de ellos que sí son muy competitivos. ¿Qué han dicho ellos? ¿Están dispuestos también a agarrar la barra, el talache? No, para... ellos me han ayudado mucho. Incluso algunos de ellos han venido aquí a batirme junto conmigo. Qué bueno. Y están más que listos para ponerlos. Bueno, ya estamos en esa etapa. Los van a regalar ustedes al municipio. Pero, hay un pero. ¿Qué disponibilidad hay del municipio que acepte que le ayuden? Porque una cosa es hacer y otra cosa es que acepte el presidente municipal que ustedes le ayuden. ¿Qué tal que si no le dicen, oye, no? Mira, era el 7 de... La negatividad. Sí, mira, ¿qué está pasando, Jera? Mira, el martes 7 de febrero yo fui a Obras Públicas a pedir autorización a ver si me dejaban ponerlos, porque, bueno, pues puedo ir a ponerlos, pero creo que lo ideal es sacar el permiso y que te lo den, ¿verdad? Para que te dejen ponerlos. Vi como que dudaron en Obras Públicas, como que dudaron de decir si un sí o un no. Entonces lo que hice fue que el jueves 11 de febrero llevé ya un oficio formal. Uh-huh. Ahí tengo mi copia donde me la firmaron y me la sellaron. Y ya era un oficio donde hablaba de que somos varios los que estamos interesados en poner esos bolardos, ¿verdad? Estamos hablando, yo pienso que unas 30, 40 gente sí nos veríamos ahí unos 4 o 5 días poniéndolos. No soy solo, no. Bueno, nació la idea mía sola, ¿verdad? Pero se han sumado en el camino varias personas. Incluso hay gente que me ha ayudado. Mira, hay un chavo por ahí que me regaló 3 bultos de cemento, que el otro día me los trajo solos. Y el otro día vino otro chavo y me regaló 5 bultos de cemento. Y el otro día otro chavo me decía que si me mandaba unas varillas. Entonces, como que la idea sí les gustó cuando la publiqué yo en el país hace tiempo. Y se han ido sumando. Incluso hay como unos 4 contratistas que me dijeron que si me prestaban albañiles para que esto fuera más rápido el día de colocarlos, para no estar estorbando ahí, ¿verdad? Pero pues ya ¿Has visto el rechazo de la autoridad municipal? Pues que no han contestado el oficio. Te digo, yo fui el día 7 de febrero de palabra, como vi que no había respuesta, la vi ahí la negativa luego. No me lo dijeron que no, pero se ve. Sí, pues no te contesta nada. Entonces el día 11 de febrero ya llevé el oficio formal y pues sigo esperando la contestación. Ya fuimos a preguntar el otro día a ver qué respuesta le daban y pues nomás te ven y tú vean y no te dice nada. Dice, sí, yo quiero tapar hoyos por mi casa y ocupo permiso. Dice José Luis Olvera Fraga, pues ahí está la gente sombreretense para que vean que luego él hacía sus críticas a través de las redes sociales, pero dijo, bueno, pues vamos a contribuir, vamos a ayudar, pero se ve la negatividad del presidente municipal, Alan Murillo, en la soberbia que le caracteriza,
no querer, porque es, y es para que la propia gente lo sepa, que lejos de criticar también se quiere ayudar, que esto le está costando a la gente del MTBX, a los de las bicicletas, al Arqui. ¿No crees que te esté afectando severamente el coraje que le tiene Alan Murillo a tu hermano, al arquitecto Nacho Castrejón? ¿Ese coraje que le tiene acérrimo a Nacho Castrejón? Mira, por ahí... ¿No te afectará? Bueno, yo digo, perdón, pero la gente lo tiene que saber. Bueno, pues a lo mejor hay algo de eso, ¿verdad? Por ahí yo he escuchado mucho de personas de ellas cercanas a él, que incluso, si tú te acuerdas, en diciembre presté 250 mil pesos. A eso iba ahorita. Los presté de buena voluntad. Yo cerré mi año fiscal y dije, bueno, pues a mí la vida me ha dado mucho y me ha ayudado mucho. Entonces dije, bueno, pues una forma de ayudar a esta gente que no le han pagado es prestándoles. Les prestamos 250 mil pesos, ya 2 mil pesos a cada trabajador. Y fíjate que la respuesta fue buena, fíjate, hasta ahorita nomás deben como unos 25 ese dinero, pero han hablado, nos han hablado, ellos me han dicho, espéreme tantito, y sí, qué tanto es tantito, ¿verdad? Por ahí, si te acuerdas, yo también dije que iba a iluminar mínimo un templo, pero pues viendo que ni los bolardos me dejan poner, pues yo creo que ni el templo me van a dejar iluminar, ¿verdad? Entonces, eso que decías de... he escuchado muchos comentarios. Pues es que ese cabrón, o sea, yo, se quiere lanzar al rato de político. No, hombre, no. La gente que me conoce sabe perfectamente que lo último que yo haría en mi vida es lanzarme a un puesto de funcionario público. O sea, que prefieres lanzarte a un pozo que sí, candidato presidente. Sí, no, pues oye, con esta deuda que nos dejan, pues peor tantito, ¿verdad? Lo que se iban a robar los próximos 5 presidentes ya se lo robó este. Ahí está de las críticas que hace el Arquire. Y por eso se lo va. Y está bien, bueno, pues estamos hablando claro, ¿verdad? Oye, por eso no me dejan poner los volados por bocón. Pues ahí está severamente, para que la gente lo sepa. Él, ahora dentro de lo que fue que no les pagaron a... Les debían, creo, 6 quincenas, aguinaldos a los trabajadores de la presidencia. Él 250 mil pesos les prestó, de a 2 mil pesos, ¿ah? Sí, a 2 mil. De a 2 mil pesos a cada trabajador, y que le pagaran cuando les pagaran a ellos, hombre. Y aparte, cuando le pagaran, hizo el compromiso el Arqui Jera de regalarlos para donar, para iluminar un templo que están en total abandono. Están en penumbras nuestros templos, cuando lucían bonitos años atrás, ¿verdad? Bien iluminados, hasta daba gusto ir a sacarse la fotografía, sacar o subirlas a las redes sociales. Hoy, tristemente, vemos otra situación. ¿Cuál templo tenías planeado o tienes planeado ahora que recuperes todo el dinero? Y también se les invita a los que deben el dinero, pues que pasen, hombre. Va a ser para el Arqui Jera, lo va a regalar esos 250 mil pesos para iluminar un templo. ¿Cuál templo tenías programado? Para que la gente sepa, hombre, que tiene las ganas de ayudar. Mira, el más grande es San Francisco, es un conjunto muy grande. Yo creo que serán destinados a ese templo, ¿verdad? Pero te digo, ahora estoy con la duda. Si no me dejan poner unos volardos, pues me dejarán iluminar un templo. Entonces, como que yo me quedo así en el limbo, como que me quedo así flotando, sin saber qué sigue, ¿verdad? Por ahí mucha gente me ha dicho, vamos a ponernos a fuerzas, ¿verdad? Y yo digo, ay, caray, pues... Sí se podrá a fuerzas. Pues sí, demandas, ¿tú cómo lo visualizas? Mira, tú que sabes mucho también de leyes. Mira, no nos hagamos, esos volardos son parte de un proyecto integral que se aprobó y se autorizó hace 8 años con el presidente Juan Pablo. Cumplen con todas las normativas. De hecho, es un proyecto que me imagino que Monumentos Coloniales... Mira, me extraña que el día que entregué el oficio, se me prometió a mí que se iba a entregar a Monumentos Coloniales, porque ese día hubo junta hace como 15 días. Uh-huh. Y a mí se me dijo que ese papel que yo llevé, que se lo iban a dar al de Obras Públicas, al de Monumentos Coloniales, a la persona que vino, para que lo viera. No lo sacaron. Incluso hubo una persona en esa junta, un empresario, que dijo de los volardos que había que restituirlos. Y Monumentos Coloniales también comentó algo de esos volardos. Esos volardos tienen que estar puestos. Esos volardos no dependen de una administración. Al contrario, la administración está obligada a cumplir con ellos.
Te digo, son, no son porque uno quiera. ¿No son caprichos? No son parte de un proyecto integral que se bajó hace 8 años cuando se arregló toda esa calle Hidalgo. Y la ley te dice que tienen que esos bulardos tienen que ser parte, porque la nueva normativa dice que para que tú hagas una calle hoy tienen que cumplir con una ciclovía. Y esos bulardos están autorizados. Por eso estos bulardos son exactamente igual. Si los bulardos no fueran igual, pues sí tienen todo el derecho de decir no, pues no los pongas porque no cumplen. Pero monumentos coloniales los tiene aprobados. Los tiene aprobados. Yo siento que hasta haces un favor en irlos a poner. Te quitas un peso de encima a la autoridad, ¿verdad? Sí, un gasto. Sí, un gasto. Pues así le estamos informando nosotros para que luego no se malinforme, porque luego salen en los periódicos pagados del contentillo de Alancín Transín y desvirtúan lo que es la verdadera y real información. Estos son de un conjunto de deportistas, amantes de las bicicletas, que forma parte del Arqui, la Arquijera. ¿Ah? Sí, ahí me han hecho un campito. Ahí le han hecho un campito y... Les doy muchos dolores de cabeza a los pobres chavos, porque son muy tranquilos, ¿verdad? Y aquí está, mi hija, no. Entonces, ya mandaste la papelería, los papeles, los oficios, cumpliendo. Sí, estamos en espera de que tengan ganas de verlo y lo autoricen, ¿verdad? Me quiero adelantar tantito, pero mira, si no me dan el permiso, me voy a poner, discúlpeme la palabra, pero me voy a poner a huevo. Yo pienso, ¿qué piensa la sociedad sombretense? ¿Es importante la opinión de la sociedad sombretense? ¿Quieren que se pongan este tipo de bulardos que son necesarios para todos los que en dado momento podemos andar en bicicleta? Es una obligación, ¿verdad? Esto ya. Y es obligación tener lo que es la ciclovía. Sí, te digo, es por normativa. O sea, para que ese proyecto se autorizara, tenía que venir una ciclovía. Es que es parte de las nuevas normativas. Si tú fijas en las ciudades, ya cumplen con ciclovías. O sea, todo lo que es rampas para discapacitados, baños para discapacitados, ciclovías, áreas peatonales, todo eso ya es una obligación, ya no es de que quiera un municipio, ya vienen de normativas en las nuevas leyes. Reglamentado. Es reglamentado, exactamente. Pues aquí está, nosotros le estamos informando y le digo, no dan el permiso por el odio acérrimo que le tiene a Lancín Transín a Nacho Castrejón. Lo ven a Nacho, pues, tranquilo. Lo ven como dura competencia, pero yo pienso que cada quien debe de ser competencia de uno mismo, y se debe uno de tratar de tener bonito su municipio y dejarse de ese odio. Eso deja mucho que decir en su diminuta mente o cerebro que tiene la autoridad municipal. Y esto no se le va a cobrar ni un solo peso, y no es Gerardo Castrejón, no es Nacho Castrejón. ¿Cuántos ciclistas son? Mira, ciclistas aquí en Sombrerete. De ustedes, de tu grupo, de los que están ayudándote. Pues, mínimo, tío, son arriba de 50. Mínimo, somos arriba todavía más. Mira, son 50 ciclistas, no eres tú nada más, ¿ah? No, yo soy el más malito de todos. Pero todos los que están en este proyecto. Sí, ellos también están muy interesados. Mira, la ciudad, tú sabes, la ciudad del centro histórico está muy deteriorada, todo lo que por donde le veas, por donde le busques. Dicen que sometes fotogénico, ¿por qué será? ¿Por qué? Yo no me encuentro eso. No, pues es que es fotogénico, porque si te fijas, todas las fotografías que suben ellos mismos son las de hace 4 años antes. 5 o 6 años. No estaban, ¿verdad? Entonces sale todo iluminado, todo el otro día vi que subieron. Engañando a la gente, a los turistas. Entonces... muchos sí lo queremos volver a ver así iluminado, sí lo queremos ver con sus volantes. Bonito. Sí, tenemos que cuidar ese centro histórico. Por eso te digo que, bueno, yo en su momento critiqué la administración, pero en un momento dije, bueno, ya critiqué mucho, ahora qué sigue, ¿verdad? No me puedo quedar ahí nomás criticando. Y por eso nació la idea de los bolardos y la idea de iluminar templos. Nosotros pagamos muchos impuestos, entonces es hasta una forma de ayudar, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a ayudar a... parte de esos impuestos que se van destinados a remodelar el centro histórico. Creo que es nuestra labor social como empresarios, yo creo. Pero te digo, pues cuando ves este tipo de que no hay contestaciones, te quedas así pensando y dices, bueno, pues
¿qué sigue, verdad? Y yo ya me quedé bloqueado, mira. Yo pensaba hacer unos 35, 40 volardos. Hay como unos 28. En un momento le paré porque ya no supe. Dije, bueno, pues no me llega el permiso, ¿qué voy a hacer con estos volardos? Te quedas así como, ¿cómo te diré? Te quedas así como traumado, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? Digo, hay gente que me dice que los ponga fuerzas y digo, ay, cabrón, pues como que quiero esperar esa respuesta, que digan, no, venga y póngalos, ¿verdad? Vamos a abonarle, que a lo mejor te van a dar el permiso. Pues yo espero que sí, ¿verdad? A todos nos conviene, chavo. A todos nos conviene, te digo, yo cuando los ciclistas se arrimaron a decirme que me ayudaban, pues me dio un montón de gusto, ¿verdad? Porque ya no me iba a llevar la friega yo, ahora vamos a hacer más muchos. Y sobre todo me dio gusto que mucha gente, si se meten a mi perfil y cuando publico los volardos, mucha gente dice, yo le ayudo, ¿en qué le ayudo? ¿En qué lo apoyo? ¿Verdad? Entonces quiere decir que no nomás soy yo el interesado en esos volardos, quiere decir que hay mucha gente interesada. Pues ahí está el llamado. Y hay más empresarios que quieren abonarle al embellecimiento del municipio. Desgraciadamente, esta es yo se lo digo a la sociedad sombretense, a la gente de las comunidades, para que vean lo que es la verdad, porque la verdad es relativa, ciertamente, pero esta es una mala relación entre autoridad municipal y empresarios. Y cuando hay eso, hay decadencia en el municipio, ¿verdad? Hay empresarios dispuestos a abonarle, apostarle, apoyar al desarrollo del municipio. Y la autoridad se cierra en su ego, en otro adjetivo que le quisiera dar ya más ecuánime, más. Pues esa es razón, ¿verdad? La cerrazón. Te digo, por ahí algunas personas me dicen, oiga, es que dicen que se quiere usted lanzar, que por eso anda haciendo eso. No, digo, no, yo soy empresario. Contribuimos más desde otro sector que andar ahí metidos en la grilla, ¿verdad? Exacto. Que no lo vean por ese lado. Sinceramente, a mí no me interesa andar figurando ahí. A mí sí me interesa. A mí sí, yo sí me voy a lanzar a candidato a presidente. Y ya lo dije. Pues sí, nomás que ya no va a haber dinero para que trabajes. Pitirico, ¿qué nos vamos a hacer, viejo? Mi camión es de la basura, ni no va a haber nada. Yo no sé cómo vas a trabajar. Fíjate que hay mucho modo cómo hacer las cosas. Mucho modo. Pero cuando no tienes... ¿qué será? La voluntad, vaya. Voluntad y humildad. Y humildad de hacer las cosas. No va a haber nada. Debes de tener humildad. De tocar puertas, de pedir. En el pedir está el dar. Así es. Yo recuerdo cuando... Saludos, don Regino. Señor Lorena Banda, saludotes. Nelly Huerta, saludotes. ¿Qué opinan? Tony Márquez. Yo recuerdo cuando esos templos se iluminaron. Yo recuerdo que el presidente que estaba en aquel entonces platicó con las mineras y las mineras le ayudaron a iluminar esos templos. Esos templos no le costaron al gobierno. Las minas le apoyaron al entonces presidente que estaba ayudando a iluminar. Yo me acuerdo cuando estaba también Juan Pablo y cómo le ayudaron al puente de Peñoles. Entonces, cuando las autoridades se arriman con los empresarios, yo siento que pueden sacar más beneficio. El problema es cuando los ves como competencia, o no sé cómo los veas, ¿verdad? Que no te dejas ayudar. Si a mí me dijeran que los van a... Porque si yo estuviera en la administración y me dijeran que iba a poner esto, no... ¿Desde cuándo? Se están tardando. ¿Y hay cuántos más? ¿Verdad que sí? Y hasta le dirían a los demás empresarios, ¿ustedes qué van a poner? ¡Ándele! Es que si no puedes tú como gobierno, si ya te quedó grande el paquete, si ya no tienes cómo hacerlo, pues déjate ayudar, ¿no? Dice la señora Lorena Banda, dice, ¿por qué no mandas pedir el permiso a Zacatecas o a México? ¿Sería viable? Sí, es viable. No he querido brincar todavía aquí la autoridad aquí. Pero le estás dando su lugar. Estoy esperando que tengan tiempo de ver ese oficio, ¿verdad? Y que contesten. También es hasta como un agradecimiento, porque, bueno, en su momento yo creo que también se ha apoyado al ciclismo. Me imagino, pues, yo tengo muy poco con los ciclistas, pero me imagino que en su momento sí los debió haber apoyado alguna carrera o algo, ¿verdad? Entonces, digo, es hasta como un agradecimiento. Incluso en el oficio que yo mandé dice que pueden ellos sumarse a nosotros. O sea, si ellos quieren mandar gente de obras públicas a ayudarnos a ponerlos, adelante, ¿no? Que se vea que es en conjunto. Dice Jorge Luis Quintero, saludos, Gera.
Y Chago dice, ¿por qué son gratis? Nombre. Pues ahí está, usted, mi Jorge Luis Quintero, saludotes, Magdalena López, buenas tardes, Chago. Dice, bueno, dice, no, aún hay personas que con buena voluntad de mejorar su comunidad, lástima, dice que hay autoridades que al contrario no quieren hacer nada. Pues ahí están los comentarios que se vierten por parte de la gente y es bueno que la gente sepa. Bueno, ¿y por qué no ponen esos volardos? O no conocen que esas bolas o esas madres que tienen nada. Pero vea que sí hay gente, ciudadanos, empresarios que le apuestan al embellecimiento del primer cuadro de la ciudad. ¿Ah? Sí, pues volvemos a lo mismo, somos un pueblo mágico, somos un pueblo con patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, tenemos 500 años de historia, todas esas edificaciones que ahorita se están destruyendo, pues fíjate, para que las vuelvas a levantar y las vuelvas a dejar como estaban, va a estar bien difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, Jera, pues nosotros abonarle. Y ojalá y los regidores en la próxima junta de cabildo que se citen, voy a estar ahí. Voy a tratar de estar ahí. Y ojalá y toquen este tema de los volardos. Y voy a ver los regidores cuáles se niegan a que se sigan, que empresarios sigan abonándole al embellecimiento del primer cuadro de la ciudad. Hay regidores que son una mierda de plano. Y se los digo yo. Y eso es mi... Yo recuerdo, Chago, recuerdo cuando mi papá, cuando estaba chavo, tenía unos 12 años, y recuerdo que mi papá, yo le preguntaba, oiga papá, ¿por qué honorable ayuntamiento? Y él decía, pues porque todos trabajan gratis, o sea, están haciendo un servicio a la comunidad, son personas honorables. No, hombre, hoy en día todos quieren ser regidores por el sueldo, ¿verdad? Entonces ya no es honorable ayuntamiento, ya No, no, ¿verdad? no, Hay no. que desaparecerle eso, esa H. Es H muda. Oye, y es buena. Oye, fíjate que es buen tema, ¿eh? Es buena iniciativa. Ojalá y los diputados metan esa. Es una buena. Ve nada más, ¿eh? No, es que todos quieren ser diputados, o sea, Quieren ser desgraciadamente, regidores. todos quieren ser regidores, desgraciadamente, o sea, todos la pelean, todos los partidos, yo me fijo cómo todos los partidos políticos se pelean. Peter, apúntate para regidor, Necesitas meterte un partido, aunque sea un viejón. partido, para que Yo estés de en el presidente y tú a partido. regidor, Y lo, Pitrico. oye, y luego lo triste, es que Para que también seas lambebotas, así como los, ya sabes. oye, lo triste es que cuando ganan, hasta los de oposición, muchos de oposición, se suman al presidente. O sea, Les gana el hambre. pues fíjate que es triste. O sea, Unos perros ahí, de ahí como perros ahí como por el hueso, no ¿verdad? todos, Es ¿verdad? la No verdad, no todo, todos. no, hay regidores muy Hay buenos. unos que pelean mucho bastante, pero Traen la camioneta del pueblo. sí. Yo la neta y otros son unos Pero perros que andan por el puro hueso. son pocos, son pocos. La mayoría se suman a lo que diga el presidente en turno. Entonces, no, pues. Y la mayoría de ellos están hasta sin estudios, nadie, o sea, fíjate, no es por presumir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo una maestría, una carrera, una maestría, tres especialidades, seguimos preparándonos, generamos empleo, damos mucho trabajo, traemos derrama económica al municipio. Y no te dejan poner volardos. Y ves cómo por ese sueldo que cobran de regidores, cómo se venden, dices tú, no, hombre, o sea. ¿Dignidad? No, pues cuál. Pues cuál. Ahí estamos, Arqui. Síguele echando ganas con los volardos, ojalá. Y bueno, le estás dando su espacio al ayuntamiento de aquí, a la autoridad municipal. Le estás dando su lugar. Si no, pues No, no, seguirte más arriba. más bien te voy a invitar el día que, si no autorizan, bueno, el día que autoricen te voy a decir, ¿eh? También hay que darle su reconocimiento Sí, al también, ayuntamiento, también. pero si no nos dejan, también te voy a invitar porque si sí lo voy a poner. Ya estás. Ya que nos sumemos a los carambazos, buenos. ¿Verdad? Pues sí. Ya que nos sigan lloviendo las amenazas. Dice Lancín que me va a levantar, me manda amenazas, que si sigo chingando así. Oye, ¿cómo ves? Le dije, bueno, viejón, le dije, pues véngase. Mira, nadie somos eternos. Nadie somos eternos. Y nadie, 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 nadie. O sea, todos tenemos una fecha de caducidad. O sea, a lo que voy, le falta poco. Le falta un año y medio. Le falta un año y medio para que salga. Y lo quiero ver de este lado. Pero cuando sea que Dios quiera, no por la mano de un pendejo. Lo quiero ver de este lado como ciudadano. Lo quiero ver de este lado. Ahorita sí es autoridad. Ahorita sí tiene poder para hacer muchas cosas. Pero dentro de un año y medio lo quiero ver por la calle. Lo quiero ver.
¿Podrá caminar con la frente en alto? No, yo digo que se va a ir de sombrerete. Yo casi apuesto que ilumino todas las iglesias a que se va de sombrerete. ¿A la casa que compró, que dicen que compró? Que a mí no me consta, claro, ¿eh? A mí no, eso sí lo tengo que decir fuerte. Que a mí no me consta la casota que compró ahí en Texas, ¿eh, Peter? Sí, no, tampoco me consta. Sí se oyen muchos rumores. Pero para que puedas andar aquí en sombrerete con la frente en alto, va a estar bien caro. Y más los hijos, imagínate la raza cómo es, sus compañeros de trabajo. ¿Ellos qué culpa tienen? Pero van a cargar con la culpa del papá. Mira, precisamente de ahí salió yo la idea de hacer los volardos, de iluminar iglesias, de prestar ese dinero que presté en diciembre. Yo tengo poco que empecé de empresario, unos 7 años. Pero bueno, todos los años anteriores me la pasé pagándole a los bancos lo que me prestó, precisamente para poder empezar a trabajar. Entonces hoy llega a mi vida otra faceta en la que tengo que empezar a devolverle al pueblo algo de lo mucho que me ha dado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hago? Pues por muchas cosas, y entre las muchas cosas es esa, que mis hijos, tengo 4 hijos, que mis hijos vayan viendo que tenemos que entrarle. Mi papá fue un hombre que ayudó mucho a este pueblo a su manera, era el maestro albañil del pueblo. A él se le recuerda mucho en el colegio cómo andaba ahí tapando las goteras, y luego cómo andaba en las parroquias, en las iglesias, cómo andaba en la Cruz del Sombretillo. ¿Quién fue quien hizo la Cruz del Sombretillo? Entonces, ahora me toca a mí, ahora que ya estoy de esta posición, me toca deshacerme de una parte de lo que la vida me ha dado, de lo que este pueblo me ha tratado bien, y aparte enseñarles a mis hijos, ¿no? Que no todo es andar en un pinche racer, que no todo es andar arriba de un Mustang. ¿De un Mustang rojo? Exactamente, fíjate, exactamente, de ahí sale donde tengo que enseñarles a mis hijos que no todo es eso, que no todo es material. Que sí es cierto, que hay que darse una vida a uno buena porque, pues bueno, está uno en esa posición, pero que también hay que dar una parte al municipio, ¿verdad? Y ser humildes. Sí, tienes que, la vida te enseña que tienes que, si no lo fuiste, te enseña que tienes que serlo. Entonces también por eso ando haciendo todas estas cosas, ¿eh? Porque quiero enseñar a mis hijos que ellos próximamente se van a sus universidades, y yo quisiera que volvieran a sombrerete a sembrar algo. De lo mucho que hemos cosechado. Y si no vuelven a sombrerete, bueno, pues que donde estén manden algo. Sí. Sale, mijera, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio. Aquí andamos a la orden. Bueno, pues ya vieron ustedes la entrevista con el arquitecto Gerardo Castrejón Valdés sobre el que quiere y ama su municipio como lo quiero yo a mi sombrerete, a su gente, que es como la gente de sombrerete, no hay dos, la neta. Son chidotes todos. Y aquí estamos. Buenas tardes, compartan. Estos son los volardos, los dolores de cabeza. Buenas tardes.